Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog de hoy. Nosotros ya rumbo para el aeropuerto. Ya más que listos y súper contentos los dos. ¿A quién no le gusta ir de vacaciones? ¿Verdad? A medio mundo. A todo mundo. Hola chicas, ¿cómo están chicos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que nos estés viendo, bienvenidos, como les dijo Wale. Y aquí ya estamos en camino para el aeropuerto y a ver qué tal nos va. Sí, a ver qué tal nos va. Lo que he estado viendo es que ya New York ya tienen el árbol, Rockefeller Center ya tiene el árbol de Navidad. Macy's ya tiene. Macy's también ya está. Ajá, la decoración de Macy's ya está también. Entonces estoy súper contenta que voy a ir a ver todas las decoraciones de Navidad. Me imagino que son hermosas, así que vamos a ver. Aquí les voy a ir compartiendo de todo un poco de nuestra aventura para New York. Watch out for rain, these are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Bueno, ya estamos en el aeropuerto. Ya comimos algo. Y ahora ya vamos a comenzar a abordar en unos cuantos minutos. We'll begin boarding in approximately 4 minutes here at D19, going to Washington. We do have a few reminders. Federal regulations limit the amount of bags passengers can bring on board the aircraft. This is limited to 2 items. For customers in groups 1 through 5, 2 items. 1 small personal item plus 1 carry-on size luggage. Nos vemos dentro de un ratito. Customers in groups number 6, you are limited to 1. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake. Saying hi to every friendly face. And later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk. Bueno, ya llegamos al hotel, ha pasado muchísimo tiempo, pero, y sí, estamos súper cansados, es súper tarde, creo que ya son como casi la 1 de la mañana. Sí, pero no les quería dejar de avisarles que ya llegamos a New York. Les quiero enseñar el view que tenemos, estamos en el piso número 26. Ya iba a dormirme, pero miren el view espectacular que tenemos de la ciudad de New York. Ahí, ese es el
el Empire State. Miren ahí, qué hermoso este view que tenemos aquí. No sé si se puede apreciar muy bien ahí en la cámara. Ahí está HMR, mira, ahorita qué bonito se ve. Creo que se puede abrir esto. Bueno, no lo voy a abrir hoy, tal vez lo abro mañana. Pero sí, así que hasta aquí voy a dejar este vlog. Nos vemos, vamos a seguir vlogueando mañana. Todo corrió muy bien. Ay, se me olvidó cerrar la cortina. Todo corrió bien, el vuelo bien. Así que llegamos antes de lo que teníamos pensado llegar. Así que hasta ahora todo muy bien. Nos vemos mañana. Hola, buenos días a todos. Ya por aquí, ya son como las... ¿Qué hora es, babe? Son las 9 de la mañana, creo yo. Déjenme ver. 9 y 20 de la mañana exactamente. Ya estamos listos, ya nos bañamos. Solo me tengo que arreglar el pelo un poquito. Y vamos a bajar a desayunar. Omar le tocó trabajar hoy, pero trabaja hasta mediodía. Así que vamos a desayunar, después vamos a subir. Voy a descansar un ratito porque estamos depelados. Y después vamos a comenzar nuestra aventura aquí en New York. La vista es súper bonita. Aquí les voy a enseñar porque se mira mucho mejor hoy. Ayer con el reflejo de la ventana y eso no se puede apreciar como lo vemos nosotros realmente aquí en Vivía Todo Color. Pero miren, este es New York. Muchas de ustedes obviamente lo conocen. Miren, ahí está el Empire State, como les había dicho ayer en la noche. Miren los buildings, qué viejos son. Aquí se mira ese building. Allá que es un poco más moderno. Pero miren este de aquí. Estos buildings súper viejos. Estamos en el piso número 26, miren. Allá se ve. Pero sí, tenemos esta vista súper bonita. Está hoy el clima, está frío, está en los 30, creo que está como a 36 y va a estar como nublado, que sale el sol. Espero que salga el sol porque eso ayuda a que no se sienta tan frío. Y sí, eso es lo que vamos a hacer ya aquí dentro de un ratito. Como les dije, ya estoy listo. Omar se acaba de bañar también. Vamos a bajar a desayunar. Y la veo cuando vamos a seguir blogueando cuando nos vayamos para Times Square. Que hoy queremos ir a Times Square, a la Catedral de San Patricio. Y otra cosa más queríamos hacer. Tenemos que aprovechar los días que vamos a estar aquí. Bueno, ahorita ya vamos caminando para Times Square. Times Square. El frío está soportable. Por decirles algo, si uno se abriga bien, you're good to go. Pero aquí les voy a enseñar un poco ya de la vida. Todo listo para el parade. Oh, para el parade, oh, sí, sí, es cierto. Para el parade de Thanksgiving, que ustedes saben que hace Macy's todos los años aquí en Times Square. Como se podrán imaginar, está súper, súper llenas las calles. Claro que me imagino que siempre así es, pero por el holiday de Thanksgiving está el doble. Play it safe. It's going down.
comenzó a llover un poquito, pero no importa. Y seguimos. Está así como pringando. Ese está bonito, ese sign. I love New York, pero tenés que hacer línea. Sí. Paso por hoy. Miren qué belleza de aquí. Todavía no llegamos al Rockefeller Center, pero miren, aquí la gente se viene a tomar fotos. Y nosotros vamos a hacer uno de ellos. Vamos a tomar fotos, ¿ve? Sí. Ay, qué hermoso. This is... aquí fíjate bien, porque aquí está mojada la grada, tenés cuidado. Tomarse las fotos porque todo el mundo se quiere tomar fotos. Sí. No, y no es obviamente. Objeto, bien, oh, bueno, también. Eso lo hace más difícil. Sí. So, ahorita vamos a poner en línea para podernos tomar las fotos. Falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by. Ahora sí, creo que está comenzando a pegar un poquito el frío. Sí, hoy sí. Ya ahora, se vino sí más helado. Ahora sí. Quiero sentarme la cámara. Ahí tenemos el Trump Tower. Y ahí. Ahí tenemos a Prada, amor. ¿You wanna go to Prada? Ahí está, pues, baby. Hold on, babe. You're blocking me. Oh, sorry. That is Trump Tower. Aquí está the Plaza New York. Es de la película famosa de Home Alone, donde Kevin, creo que en Home Alone 2, fue que se quedó aquí. En este hotel de aquí, el famoso The Plaza New York. Ay, qué lindo. No les voy a mentir, está haciendo bastante frío, pero andamos bien abrigados.
venimos preparados. Ahorita vamos para Central Park. Bueno, y Omar está buscando dónde ir a comer porque ya estamos con hambre. Felice 53 Italian Restaurant, si quieres ir. Vamos. Vamos a ver dónde está, espera. Y pues... Oh, man, tenemos que regresarnos. ¿Tenemos que regresarnos? Sí. ¿A dónde? ¿Para allá? Espérate, te digo. Tenemos que regresarnos donde veníamos. Oh. ¿O querés buscar algo más aquí cerca? No, si encontramos ese, vamos ya. Ese es Italia, pero puedo ver qué más hay. ¿Ah? Ese es Italia, pero puedo ver qué si más no, hay. Si no, pues vamos a ese. Nos venimos a un restaurante italiano. Como les había dicho, ahí andábamos con mucha hambre. Hemos caminado bastante y también para calentarnos un poquito. Sí. Venimos a un restaurante que se llama Aperitivo Italiano. Está súper bonito. Elegante. Muy elegante. Y miren, por ahí. Voy a voltear, estamos enfrente del bar. Por ahí está mi amor. Miren el bar, qué bonito. Super nice. Todo. Y por allá, no sé si lo pueden ver, tiene como un mercadito. O no, creo que es como un display. Como... Tiene todo fresco. Tiene, ajá, todo fresco. Porque parece, por lo que estaba viendo el menú, como que se especializan en marisco y todo eso. Pero yo me voy a comer un... ¿Qué pedí? Un grilled chicken. ¿Qué did you order? Los calamari y un grill fritas, creo que se llama. A Omar no, le encanta chicken fritas. A Omar le encantan los mariscos y todo eso. Yo no soy mucho de marisco. Y sí. Aquí al lado está Central Park, que Omar me dijo que si nos queríamos montar en uno de los caballos, uno de esos caballos. Vamos a ver qué. Ojalá que todavía tengamos luz cuando todavía vayamos. Está súper temprano, apenas son las 4 de la tarde, pero como ustedes saben, oscurece temprano. Pero hemos hecho bastante, hemos caminado bastante, pero la hemos pasado súper bien. La lluvia no nos ha detenido. Sí, definitivamente que no. Y como appetizer nos trajeron fritas con hummus. Y vamos a tomar un martini. Y Omar se pidió, ¿qué te pediste, amor? Un sus mil. Así que, cheers, baby. Salud. Bueno, como les está diciendo, el aperitivo, aceitunas, un poquito de hummus, rábano, y las pizzas. Bueno, este es el main course. Pedí el pollo asado con papitas, tomate, queso. Chicken fritas. ¿Chicken fritas se llama? Uh-huh. Y Omar pidió lo mismo. Lo mismo, sin querer. Oh my God. Bueno, así que ahora comer se ha dicho. Esto se ve súper delicioso. La presentación. Huele divino. La presentación está muy bonita. Muy bonita, sí, muy buena. Miren qué belleza de esto. Este es Christian Dior. Uno de los Christian Dior, porque sí, había porque el otro abajo, sí. En Fifth Avenue. Sí. En la Quinta Avenida. Linda. Acabamos de salir del restaurante. Muy, muy rico el restaurante. Su bebida, el servicio. Wow. Perfecto. Muy bueno. Está enfrente de Central Park. Sí. Así que si van a estar por aquí o viven aquí. Ajá. Aperitivo. Aperitivo. Ajá. Es un restaurante italiano, pero divino. Riquísimo. Ustedes ya vieron que estuvimos comiendo. Comimos postre, el cheesecake y el orange cake. My Dios mío. Era un cake de naranja. Divino. Así que súper recomendado. Vamos a ir para allá. Ahorita vamos a caminar todo lo que nos comimos. vamos de regreso. Queremos ir a Lululemon. Y ahí mismo está ¿cómo se llama? Times Square, ya. Yeah.
Así que vamos. Y tal vez pasamos por Rockefeller a ver la. Oh, Rockefeller, que... ¿saben qué? Se me olvidó decirles que el árbol todavía no está, así que. Lo están como que todavía poniendo, pero sí, ya está lo están puesto. Poniendo. Pero todavía lo están arreglando. Como eso, es tan está grande. Puesto, pero... Y es de verdad. Sí. Es un árbol de verdad. Entonces, pues. The Fifth. Ni modo, maybe. No lo pudimos ver. The Fifth. Oh, The Gift of Fifth. Yeah. Y por aquí está la. Foto, si oh, sí. Y por aquí está la Apple. Pero la Apple está. Aquí abajo. Está aquí abajo. Uh-huh. Es subterráneo. ¿Cómo se dice? Subterráneo. Subterráneo, sí. Así que. Se pueden tomar fotos, creo que aquí. Uno aquí baja. Y está ahí la Apple, allá abajo. Ah, ahora más alto. Definitivamente, New York, la ciudad que nunca duerme y muy bonita. Para nuestra opinión, porque Omar estuvimos hablando, nuestra opinión personal es muy linda para visitar, pero para vivir, no. No, para vivir no. Yo, a mí me encanta la ciudad, me encanta la bulla, me encanta la gente. Y yo crecí en DC y me gusta eso, pero nada comparado con New York. Y ojo, Washington DC es una ciudad grande, de mucha bulla y todo, pero no sé, esto es otro nivel, creo yo. No creo, es otro nivel, punto. Sí. Good evening, happy holidays, and welcome to Dior's Carousel of Dreams at Saks Fifth Avenue.
Ya vamos de regreso para abajo. Reempapado porque está lloviendo. Está súper frío. Pero andamos súper abrigados. Pero bonita la experiencia. Bonita. Hay que esperar primero. Ah, ok. Miren aquí. Esta es la vista que lleva, que tenemos caminando. Sigue lloviendo. Pero esto no para New York, ni la gente, ni los turistas, ni nada. Cuidado, Emma. Y de regreso a Times Square. Allá, mira. ¿Para allá? Look how that looks. Vamos. Aquí caminando para Times Square y después ya para el hotel. Ya casi son las 10 de la noche, como les dije. Ya estamos cansados, hemos caminado bastante. Pero definitivamente, sinceramente, solo se puede disfrutar la ciudad y pueden explorar la ciudad si caminan, nada más. Claro que pueden agarrar un Uber, taxi. Pero creo que la experiencia. Mira la tienda de caminar. ¿Ah? La tienda de la Hershey. Ahí está. Mira. Pueden ver que está lloviendo. Son casi las 10 de la noche y se mira como que son las 5 de la tarde. Miren Omar cómo está. Ya estamos de regreso en el hotel. Sí, tengo. Gracias. Adiós. Caminamos todo el día, pero valió la pena. Fue una experiencia súper bonita. Sí, increíble. Ya estoy cómoda con mis pijamas. Ya me voy a quitar el maquillaje, quitarme mis lentes de contacto. Y ya relajarme. Porque mañana sí va a ser un otro día largo. Queremos ir al museo del 9-11 y queremos ir al Brooklyn Bridge. Queremos ir a Little Italy, Pequeña Italia creo que se dice. Y bueno, queremos hacer varias cosas mañana y pues nos queremos levantar temprano, desayunar y comenzar pues nuestro día. Pero hoy fue un bonito, bonito día. La pasamos súper a pesar que estaba lloviendo. Sí. Llovió todo el día. Todo el día. Pero eso pues no nos paró, obviamente. Así que hasta aquí dejo el vlog. Nos vemos mañana, primero Dios. Pasen buenas noches y descansen.